Hola, hoy te voy a enseñar cómo hacer una figurita estilo Funko Pop de Blingo, es decir, una mezcla entre Bluey y Bingo. Así que espero que te guste y vamos a empezar. Empezamos con el cuerpo y como veis voy a utilizar un esqueleto que he hecho con alambre. En la parte de arriba le he colocado un poquito de cinta de carrocero para que así no se me despeguen los dos trocitos de alambre. Y después, utilizando papel de aluminio, lo voy a envolver en la parte del torso. Esto va a hacer que después gastemos menos porcelana fría y además esta porcelana que vamos a poner se secará antes, ya que recordad que cuanta más cantidad de porcelana pongáis, más tarda en secar. Así que colocamos un trocito de porcelana fría que seca al aire todo alrededor y después simplemente lo vamos a unificar todo y le vamos a ir dando forma. Una vez que lo tengamos, le voy a añadir esta pieza de aquí, que como veis es la parte de la barriguita, y dejamos que esto se seque completamente durante toda la noche. Al día siguiente vamos a dividir el cuerpo por la mitad. Esto es solamente en caso de que vosotros queráis hacer la mezcla de los dos personajes como he hecho yo, pero si no, si queréis hacer por ejemplo a Bluey, pues pintaríais todo el cuerpo del mismo color menos la barriga, y en caso de Bingo pintaríamos todo el torso con ese color naranja y la barriga en un tono más claro. En este caso, como yo he hecho la mezcla de los dos personajes, nos va a quedar algo así. Y después, por la parte de atrás, también le voy a pintar las manchitas con un color más oscuro. A continuación vamos a pegar los bracitos, que como veis los he hecho del mismo color que el cuerpo, y la parte de la manita la pintamos con un tono más claro. Empezamos con las piernas, vamos a hacer la parte del piececito. Y después le vamos a colocar un cilindro de porcelana fría justo encima. Unificamos las dos piezas. Para que esto sea más fácil de moldear, lo que he hecho ha sido dejar el cilindro que se seque un poco para que esté más duro y así será más fácil unir las dos piezas. Después, con un palillo de dientes, voy a hacer la separación entre los deditos. Tenemos que hacer otra pierna exactamente igual. Después pintamos estas piernecitas. En este caso estoy haciendo la pierna de Bluey, así que pintamos toda la pierna con el mismo azul que hemos utilizado para el cuerpo, y la parte de abajo vamos a pintarla con un tono más claro. Hacemos exactamente lo mismo con la pierna de Bingo. Hacemos también la parte de atrás. En este caso yo voy a utilizar los colores de Bluey, pero si queréis hacerlo hacia el otro lado podéis utilizar los colores de Bingo. Lo voy a pegar con un poquito de pegamento instantáneo y ahora ya empezamos con la cabeza. Aquí ya tengo la base de la cabeza totalmente hecha y seca, pero si tú quieres saber cómo hacer esta cabecita, te voy a dejar un tutorial con el paso a paso en un enlace en la descripción del vídeo.
Voy a pintar la parte de la izquierda en color azul y la parte de la derecha en color naranja. Después, con un trocito de porcelana fría, hacemos una especie de triángulo que serán las orejitas. Aplanamos un poquito la parte de abajo y para borrar estos pliegues que se forman, vamos a utilizar un pincel mojado en agua. Quitamos un poco de porcelana en la parte central y le seguimos dando forma con los dedos. Ahora ya solo falta colocarlo encima de la cabeza y con un pincel mojado en agua vamos a pegar esta pieza y lo vamos a integrar con la cabeza. Nos tiene que quedar algo así, como veis aquí yo ya he aprovechado para pintar las dos orejitas. Pintamos la parte de dentro de la oreja de la izquierda con este color mostaza y ahora pintamos el resto de la cabeza. Como veis, la mitad de arriba de la cabeza de Bingo tiene que ser con un tono más oscuro. Y como no, en la parte de Bluey vamos a utilizar este azul intenso para pintar toda la mitad de arriba. Dejamos que eso se seque completamente y mientras tanto vamos a hacer el morrito. Le vamos a ir dando forma a ese trocito de porcelana fría. Dejamos que esto se seque completamente. Ahora ya vamos a pintar la mitad de la izquierda con este color mostaza. Y dejamos la parte de la derecha en color beige. Como no, también le pegamos la naricita, que como veis es un triángulo de porcelana en color negro. Y acabamos de pegar todas las piezas, los dos ojitos y las cejas. Unimos las dos partes del cuerpo y para la base voy a utilizar estos dos círculos de madera que como veis son bastante gruesos. Pegamos uno encima del otro y después justo encima vamos a pegar la figurita. Como veis he hecho también los agujeritos para encajar perfectamente los alambres y que así la figura tenga más estabilidad. Por último, no puede faltar la cajita. Yo he hecho este diseño de aquí que espero que te guste un montón y también lo podrás encontrar en la descripción del vídeo en caso de que tú quieras hacerlo. Espero que te haya gustado, déjame en los comentarios qué otros vídeos te gustaría ver. Yo desde aquí te mando un besazo enorme, te dejo con el resultado final.